años del Tigre, de Luis Matute, 50 minutos, el 22 Guillermo Palacio. Yo creo que el partido ha tenido un protagonista que ha sido Díaz Loja, que ha buscado durante los 90 minutos la posibilidad de ganar. Hemos creado opciones de gol, lastimosamente no las hemos podido completar en el primer tiempo. Un apresuramiento de Marco Tenorio, otra de John Luchari que no deja que Fabio, que venía mejor perfilado, no pudiera finalizar la jugada. Después del segundo tiempo creo que han habido dos opciones muy claras, una de Fabio que se apresura en el remate y otra de Marco Tenorio que pudo haber definido el mismo. Pero eso es lo que tiene el fútbol, y después del árbitro ha sido complacido con el equipo deportivo Cuenca en el tema de tiempo y se ha comido un penal más grande que en la casa. Nuestro objetivo era venir a sacar los tres puntos, pero bueno, la verdad que reconocer que la Liga de Loja jugó bien, que nos cerró todos los caminos, el Cuenca hoy no hizo un buen partido, pero bueno, la actitud de los jugadores, su compromiso, sus ganas, su lucha, hizo que nosotros hoy pudiéramos sacar un punto. Pero evidentemente, tanto los jugadores como yo sabemos que no hicimos un buen partido. Hicimos un gran trabajo, hicimos las cosas bien, buscamos todo momento gol, pero finalmente no salió. Yo creo que falta un poco más de creación para nosotros en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, yo creo que buscamos todo momento, teníamos posibilidad de hacer el gol, pero hacía fuego, ¿no? Tenemos que estar tranquilos y trabajar para el próximo partido.